le preguntó. Alguien de la casa de Saúl. Dios está demandando que lo busquemos en espíritu y en verdad. Porque la naturaleza de Dios es espíritu. Y es necesario que lo adoremos mediante la inspiración del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que conoce, escudriña la profundidad de Dios y conoce lo que le agrada a Dios. Por eso es muy importante que en este tiempo podamos buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en esa comunión. Bueno, en esta oportunidad hemos compartido en 2 de Samuel 9 la historia de David y Mefiboset. Podemos hacer una comparación donde David hizo misericordia con Mefiboset, sabiendo que este hombre estaba lisiado, estaba perdido, sin rumbo. Este hombre era de la familia de Saúl, y aún en ese estado deplorable que estaba, David tuvo ese acto de misericordia y lo manda a llamar para participar en la mesa del rey. Y así debemos ser nosotros, ¿cierto? Como lo dice Oseas 6:6, no quiero sacrificio, no quiero ofrendas, sino lo que quiero en este tiempo es lo que Dios está demandando, que seamos misericordiosos, que seamos tardos para airarnos, que seamos ricos en misericordia, que seamos de afecto fraternal. Esos son los principios que quiere Dios de cada uno de nosotros. Amén. Te mando a